Estamos aquí en el barrio del Triángulo, justamente en la casa de una vecina, que nos convoca para mostrarnos justamente aquí, al que vemos en pantalla, a los representantes de Barrios de Pie y una organización más. Quiero que me cuente quiénes son y a qué representan. Bueno, nosotros somos el Movimiento Barrio de Pie, todo el mundo nos conoce, una organización nacional de mucha presencia en la ciudad de Salta desde hace muchos años. Y bueno, y nuestro brazo político, por así decirlo, es el Movimiento Libre del Sur, que es con la herramienta política con la que disputamos en términos electorales. Pero durante todo el año estamos en los barrios de toda la Argentina construyendo lo que nosotros decimos esa organización social que representa los intereses de los sectores más humildes y trabajando, ¿no? Trabajando. Cuando todos los sectores políticos se olvidan del vecino, nosotros seguimos los 365 días del año, en los comedores, en los merenderos, en los emprendimientos productivos, limpiando los barrios, trabajando con las mujeres para que no sufran violencia, trabajando con los jóvenes con el tema de las adicciones. Es decir, está haciendo un trabajo social que es el que venimos haciendo desde hace muchos años, desde el año 2001 que nació este movimiento en la crisis, aquella crisis tremenda que sufrió Argentina, hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el motivo de su visita hoy a nuestra ciudad? En particular, una recorrida como la que hacemos habitualmente, somos de tener un contacto periódico con los compañeros de cada organización y de cada una de las ciudades, así que bueno, estamos en esa tarea, charlando con Daniel y con el grupo que está en este barrio, que están haciendo un gran trabajo, así que bueno, nada, visitando y charlando y analizando la situación social en la que está viviendo tanto Salto como la provincia de Buenos Aires y la Argentina. ¿Quiénes son sus referentes políticos hoy? Nuestro candidato a presidente hoy en particular es Humberto Tumini, en el marco de este nuevo espacio que decimos Alternativa Federal, que estamos construyendo junto con Urtubey, con Massa, con Pichetto, con Labaña, tratando de que el sector del progresismo de Margarita Stolbizer y el socialismo de Lipchi y de Bonfatti también se sumen a esta alternativa y poder brindarles a los argentinos algo que sea superador de la grieta, ¿no? Que no vuelva al pasado kirchnerista ni mantenga este modelo neoliberal macrista, sino que sea superador de ambas cosas y que estamos intentando construir eso que sería la tercera alternativa en Argentina. Justamente hablando de la grieta y que sus referentes políticos no son, por ejemplo, como en este caso, ni Kirchner ni el macrismo. ¿Cómo enfrenta este año particular en el que estamos transcurriendo, especialmente este movimiento? Bueno, en particular estamos trabajando nosotros en esa dirección desde hace mucho tiempo, ¿no? Si nosotros creemos que la etapa de kirchnerismo es una etapa superada en la Argentina, que es parte del pasado, que en todo caso uno puede tomar, ¿no? Lo mejor de ese proceso, pero también como podemos tomar lo mejor del proceso del irigoyenismo en los primeros años del siglo pasado, como podemos tomar lo mejor del peronismo del 45, uno puede, y lo mejor de los 70 y lo mejor del kirchnerismo. Pero hay que construir una cosa superior y que sea superadora de eso. Y obviamente que para nosotros el mal mayor es el macrismo, este macrismo que viene lamentablemente a generar pobreza, exclusión, desocupación, miseria, tarifazos, ¿verdad? Esa combinación de política que hace que la situación de los argentinos empiece a complicarse y la gente tenga problemas hasta para comer hoy, ¿no? Así que desde esa visión, cuando uno analiza y recorre la Argentina, recorre los barrios y la provincia, vamos detectando que cada día más hay más gente que nos plantea esto que decíamos, no, ni Cristina ni Macri, hay que construir una cosa nueva. El 60% de los argentinos está dispuesto a votar algo nuevo. Así que bueno, es nuestra responsabilidad, como la de otros argentinos, de tratar de construir una alternativa que sea superadora a eso. En esa construcción de una opción nueva, de la que usted ahí está siempre remarcando, ¿cuáles son tal vez las propuestas concretas para este 2019? Bueno, me parece a mí que lo que hay que hacer en la Argentina es redefinir el nivel de deuda que tenemos. Es decir, nosotros, cualquier proyecto político o de gestión en la Argentina que se viene, ningún gobierno va a poder gobernar con semejante nivel de deuda. Ahí hay que plantarse en el mundo y hay que rediscutir esa deuda. Y eso por un lado, en función de los tiempos y los plazos. Después la Argentina necesita tener un modelo de desarrollo, necesita tener un modelo que no sea solamente agroexportador como lo tenemos hoy, ¿no? Un modelo donde la economía argentina está centrada en la economía bien vinculada al campo o a las vacas, decimos nosotros. Necesitamos un modelo de desarrollo. Lo primero que hay que plantearse ahí cuando necesitamos un modelo de desarrollo y una industrialización de la economía argentina es de dónde sacamos los recursos. Bueno, ahí tenemos el vaca muerta que bien puede darnos los recursos que necesitamos para desarrollar en términos industriales de Argentina. Bueno, la gran discusión será quién se queda con la ganancia, quién se queda con la ganancia de vaca muerta. Bueno,
Por eso somos críticos del gobierno anterior. El gobierno anterior se lo terminó dando una empresa privada. Nosotros creemos que eso tiene que ser del Estado Nacional y que tiene que tener la renta del petróleo, tiene que ser para el Estado Nacional, para que el Estado desarrolle una industria fuerte en la Argentina que nos permita crecer de verdad y generar puestos de trabajo. Porque acá la salida en la Argentina es el trabajo. Es decir, no existe país del mundo que no se haya desarrollado y si de verdad tenemos una visión de país en serio. Y hay dos formas, estudiando y trabajando. No puede haber personas que crean que en la vida no se puede vivir sin trabajar. Esto no existe en ningún lado del mundo. Bueno, nosotros planteamos eso, ¿no? Es decir, cada uno tiene que ganar al menos en el día lo que come.